Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal. Vais a decir, este no es el vídeo que prometiste. Y es verdad, tenéis toda la razón. Pues que el otro vídeo que os prometí, que os dije que os había estado guardado un secreto y que lo iba a desvelar, lleva un montón de trabajo de edición porque es de muchos días, grabando un vlog, haciendo un reto, bueno, ya lo veréis. Así que va el lunes que viene, pero mientras tanto os quería dejar este con mis favoritos para el otoño. Bueno, en general son cosas que me han encantado últimamente y que creo que para el mood de otoño van muy bien. Así que bueno, como sabéis, estos vídeos hay de todo, hay planes, hay pelis, hay ropa, hay maquillaje, hay de todo. Así que espero que lo disfrutéis y que os sirva para tener un feliz paso al otoño. ¡Empezamos ya! Y lo primero que os voy a recomendar para el otoño es este labial de Urban Decay. ¿Y por qué os lo recomiendo lo primero? Porque así ya me quedo maquillada el resto del vídeo. Y a ver, es que tengo que mirar la pantalla para no salirme. Vale, me he salido. Bueno, creo que me lo he pintado bien. Es importante que me los pinte bien, ¿por qué? Y por qué os lo recomiendo, y especialmente para el otoño. Yo durante el verano la verdad es que dejo un poco aparcados los labiales así más potentes, porque me apetece ir como más natural, pero ya llega el otoño y eso se acabó, vuelvo a mis moros rojos, borros rojos, qué difícil decir eso. Y os quiero recomendar, es de la línea Vice de Urban Decay, y es el Liquid Lipstick, este en concreto es el color Crimson, como suena, y es permanente, pero en ningún momento reseca, no salen grietas, o sea, de hecho en un minuto ya puedes pesarte la mano, no dejas nada, no se mueve, dura muchísimo, tiene un color precioso, confortable, maravilloso. Lo segundo que os voy a recomendar, ahora que ya hemos vuelto todos de vacaciones, volvemos a la rutina, es mi desayuno favorito de los últimos tiempos, no desayuno otra cosa, y quizás sea algo muy típico, no lo sé, pero yo nunca lo había visto ni lo había probado. Y es que tostadas con aguacate de pan integral son mis favoritas siempre, y llevo mucho tiempo desayunando eso casi cada día, pero hace poco las probé con aguacate y jamón serrano, y es que os morís del gusto, y de verdad, mil veces, con queso fresco, con pavo, con salmón, con huevo, o sea, había visto tostadas de aguacate con mil cosas, pero no con jamón, y quizás me digáis ¿eres tonta? Pues no sé, quizás sí. El caso es que si no habéis probado, habéis de probarlo porque está buenísimo. Y relacionado con eso, por cierto, os voy a recomendar mi panadería favorita de Madrid, que de hecho ya he subido alguna foto en Instagram porque encima es preciosa. Se llama Levadura Madre, yo compro la de Malasaña, pero sé que tienen varias por Madrid, así que fichadlo porque tienen unos panes todo con masa madre, como os podréis imaginar. Artesanales, integrales, que yo como todo el pan integral, de nueces, de pasas, de todo tipo de harinas, es la caña de España. Y lo tercero que os voy a recomendar, no es que sea mi favorito para el otoño, es que es mi favorito ever and forever, y no sé cómo he podido vivir sin ello hasta ahora, y es esto de aquí. Se llama Skin Food y es un producto de Veleda, que bueno, aparte de ser una crema, que me saco un ojo, aparte de ser una crema hidratante y nutritiva, que es por lo que yo la compré, luego he ido descubriendo como 100 millones de usos. Lo primero de todo y más importante para mí, porque ahora mismo estoy bastante obsesionada con eso, es 100% natural y bio, ya no dejo en mi piel nada que no sea así. Pero es que lo guay es que vale para todo, o sea, es un comodín, es maravilloso. O sea, te sirve, bueno, aparte de hidratar y nutrir la cara, ¿no? Obviamente, pero es que aparte te hace como un efecto embellecedor, ¿sabes? Que de repente te brilla la cara, de hecho también lo puedes utilizar como iluminador o como pruebas el maquillaje, o sea, flipáis cómo te deja, es que es una maravilla. Pero aparte de eso, es que la puedes usar para las manos y para los pies si tienes durezas, para los labios si los tienes secos, hasta para curar los tatuajes la he podido usar, o sea, es todo. Es hidratación, nutrición, reparación, brillo, belleza, y encima, como veis, lo maravilloso de esto es que viene en un tamaño muy pequeñito, además tiene un precio guay, o sea, este me costó 15 euros aquí, lo compré en la tienda bio debajo de mi casa, y este tamaño es perfecto porque me lo llevo para yo que viajo tanto en la maleta, y es que ya no me hace falta llevarme más, ¿sabes? Porque es que vale para todo, o sea, es maravilla. Ah, también lo utilizas de After Sun y te dura más el bronceado, todo, es magia, ¿sabes? Magia borras, por Veleda. Lo siguiente que os voy a recomendar son dos favoritos para el otoño. En realidad el primero es muy básico, pero es que yo lo utilizo un montón y quizás no le damos la importancia que requiere. Bueno, es como un maxi fular en este color gris piedra, veis que es tan maxi que parece una manta, y es que me encantan. Bueno, este tiene un tacto, al principio pensaba que era que de cashmere, y es de Zara, y cuando vi el precio, que vale 19,90, obviamente no es de cashmere, pero tiene un color y un tacto súper guay, además por el tamaño me gusta, porque ahora que por las noches refresca un poquito, igual no te apetece ponerte un abrigo o un jersey gordo y tal, entonces te lo llevas, que tienes un poco de frío, que vas con un vestidito, con una falda, te lo puedes poner al cuello con un fular o incluso como una capa, yo me lo pongo como una capa y queda con rollazo súper estiloso. Y otra cosa que no puede faltar
para el otoño es una prenda en un color flúor. ¿Veis que este es color subrayador verde? Verde lima, de hecho es medio amarillo, medio verde, ¿no? Bueno, este también es nuevo, son de hecho mis dos últimas compras en Zara. Y es que me encanta que vuelva la tendencia flúor. No viene muy exagerada como hace años que los mezclábamos, íbamos todo aquí, pero decíamos el payaso mi color. Pero sí que con puntitos de estos colores flúor. Y además creo que para el otoño, que es como que ya empiezan todas las prendas a venir en colores muy oscuros y tal, de repente meter un punch de color, pues es algo súper guay, súper divertido. Y yo pienso aprovecharme de esta tendencia para, pues eso, pues para alegrar un poquito cuando los días empiecen a ser más grises. ¡Tararán! Aquí parece que estoy tendiendo la colada, cuesta doblarlo como una sábana. Y mi próxima recomendación también es para cuando lleguen esos días grises y es un CD. De hecho, hacía mucho que no tenía un CD. Se llama República Bananera y es de Arnau Griso. Ya os he hablado mucho de ellos. Son un dúo español que acaban de sacar su primer disco. Yo tengo la suerte que me lo hayan dedicado porque son amiguis. Y bueno, la verdad es que está lleno de buen rollo. Un disco que a mí, aparte que los quiero mucho y son mis amigos ya, pues me da muchísima alegría y creo que para el otoño es genial. Y además, yo voy a estar en el concierto. Hacen concierto el 20 y 21 de octubre en Madrid. Así que qué mejor mi concierto favorito del otoño que el de Arnau Griso, no os lo perdáis. Os dejaré abajo el link por si queréis escucharlos en Spotify o por si queréis comprar las entradas y nos vamos de fiesta allí todas al concierto Arnau Griso, que tengo unas ganas que estoy contando los días. Os iba a recomendar una de las canciones del disco, pues que no sé cuál es mi favorita. Me gusta mucho Serie Star y me gusta mucho Maldita Harina y me gusta mucho Desamortil. No sé, no me puedo quedar con una. Empieza a tomar Desamortil, una fórmula basada en alcohol y chocolate. ¡Cuñado! Acabo de dar cuenta. Ay, si es que esto de maquillarse mientras grabo el vídeo nunca fue una buena idea. Bueno, lo siguiente que os voy a recomendar es para esas tardes de lluvia que os queráis quedar en casa o bueno, que estéis tranquilos y no os apetezca salir o incluso yo he jugado en bares, no os voy a engañar. Son las Black Stories, las he descubierto hace poco y es que es lo más. Al principio cuesta un poco pillarle el rollo, ¿eh? Pero luego entras en un bucle de hacer preguntas de tal. Son unas tarjetas que de hecho yo a veces de verdad me las llevo en el bolso para irme a tomar cañas y bueno, pues Black Stories, como su nombre indica, pues son como crímenes y tal. Entonces una persona lee la tarjeta y la otra haciéndole preguntas, bueno, el que la ha leído se puede decir sí o no, bueno, el caso que tienes que adivinar qué ha pasado y cómo se ha cometido el crimen y nos llevamos un montón y de repente tu mente se vuelve en plan Sherlock y ya ves toda la vida en preguntas, ¿tú crees que puede ser? Saco la chuleta. ¡Ah, sí! Os voy a recomendar una exposición en Madrid también. Bueno, veréis que la mayoría de las cosas que recomiendo de planes y sitios son en Madrid porque obviamente vivo en Madrid, así que no puedo hacer otra cosa. Y es una expo que de hecho todavía no he ido. Está hasta el 5 de noviembre en Caixa Forum y es una exposición de Disney. Es toda una retrospectiva desde que empezaron con materiales originales, bocetos... No sé, de hecho hay una visita guiada que cuesta 3 euros, que es la que quiero hacer yo para que me expliquen bien cómo se creó y cómo ha evolucionado, ¿no?, todo este universo Disney de magia y de maravilla. Y me parece un planazo para este otoño. Antes del 5 de noviembre hay que ir, eso sí. Ya de hecho cuando vaya os lo contaré en stories, hablando de si me ha gustado o no. ¡Ah! Tengo una buena noticia para todos vosotros. Y es que entre mis favoritos, no de otoño sino en general, está esta cosita de aquí que parece ser un panda monísimo. ¿Veis? Resulta que es un protector de cable, o sea, tiene una función importantísima. ¿No os pasa que el cable siempre se rompe por aquí? Yo estoy hasta las narices porque me cuesta un pastón de comprar cables de móvil. Pues este pequeño panda, de hecho hay muchos animalitos, lo protege. Y yo lo había comprado en Japón, pero el otro día lo encontré en Amazon. Y dije, wow, me encanta, me los voy a comprar para tener más, por si este se me pierde o para otros cables que tengo. Porque aparte de que es muy gracioso, es que no vuelve a romperse un cable nunca. Otra cosa que os quiero recomendar para el móvil es una aplicación que se llama VHS Cam. Esta de aquí, con la que puedes hacer vídeos como rollo analógico, como antiguo, que te pone la fecha, tienes diferentes efectos de grano, de tal, de blanco y negro, es súper guay. Parece que de repente un vídeo mola un montón, aunque sea una caca de vídeo, ¿sabes? ¡Y cómo no! Llegan las recomendaciones de series y pelis, porque ¿qué es el otoño si no es sofá, mantita y serie o peli? Lo primero que os voy a recomendar son dos pelis que no tienen nada que ver. La primera de todas me ha flipado, bueno, me flipó cuando la vi, se llama Campeones, seguro que muchos ya la habéis visto, es española y de hecho es una de las que han sido propuestas para representarnos en los Oscars. Creo que aún no se ha dado la resolución, pero bueno, ojalá sea esa porque a mí realmente me encantó. No quiero hacer spoiler, así que simplemente os digo que es bonita y divertida al mismo tiempo, que hay unas actuaciones súper estelares y bueno, que me gustaría mucho que nos representase y os recomiendo que la veáis. Y la segunda peli es una que yo no conocía, que he visto hace poco, y normalmente las pelis de miedo me decepcionan porque me encantan, pero creo que están muy mal hechas, y esta hacía tiempo que no me cagaba así con una peli. Se llama Hereditary. Buscadla,
y me contáis. Y en cuanto a series, bueno, a ver, intento no recomendaros así las más típicas que ya hemos visto todos. Hay una que mucha gente, por lo menos a mi alrededor, no ha visto y que a mí me flipó. Se llama The Sinner, que es La Pecadora. Y la verdad es que daba bastante mal rollito y engancha un montón. Así que nada, apuntaos, The Sinner. Y por cierto, ¿habéis visto Luis Miguel? Es que es la próxima que voy a ver, porque me la han recomendado un montón. Está en Netflix también. ¿Has visto Luis Miguel? Tienes que ver Luis Miguel. No sé, ¿habéis visto Luis Miguel? Es que realmente, como el tipo no me atrae mucho, de ninguna de las maneras. Me da un poco de pereza verla, pero bueno, me la han dicho tanto que la voy a tener que ver. Que no se me olvide, bueno, mi cosa favorita del mundo, mi mejor adquisición de los últimos tiempos, que de hecho, claro, me llegó como hace un mes, pero como hacía bueno y no estaba casi en casa, no la he aprovechado aún lo suficiente. Pero ahora, para ver todas esas series, esas pelis, esa, me he pillado una tele nueva que flipáis en colores. De hecho, el día que llegó, éramos aquí como 8 en el salón, planteos... ¡Hola, cómo mola! No nos podíamos separar de la tele, parecíamos monguis. Es una tele que tiene como luces por detrás, se llama V-Light, la tecnología. Es de Philips y es brutal porque, aparte, que a mí no me gusta estar oscuras, oscuras con la tele y va haciendo como los efectos de luz por detrás que reflejan la pared y si algo se mueve para allá, la luz se mueve para allá. O sea, se ve de la leche, suena de la leche y lo de las lucecitas es que es la caña. Y por si un día os habéis cansado ya de pelis, de series, de sofá, de black stories y os queréis echar a la calle, os voy a recomendar un sitio que me flipa aquí en Madrid, en Malasaña. Es una coctelería súper guay, es que últimamente me ha dado por los cócteles, o sea, me he vuelto una sibarita y una entendida en cócteles porque nos están abriendo sitios muy guays y hay por fin unas buenas cartas de cócteles en Madrid. Se llama Corazón el sitio, está en la calle del Barco y es súper guay y tiene una carta de cócteles riquísimos. Y mi cóctel favorito, que lo sepáis, es el Black and Stormy, siempre, que ya jengibre, es como cítrico, lleva ron. Y ahora os voy a recomendar dos productos para el pelo. Es esto de aquí, Curl Creme de Balmain y Silk Perfume, también de Balmain. Y la verdad es que hasta hace poco no había probado los productos de Balmain para el pelo. En el salón que voy en Madrid los han traído y tal, entonces me los llevé para probarlos y me flipan, o sea, me flipan. Primero, este, el Curl Creme, es como, te lo das cuando está el pelo húmedo y lo que hace es como que potencia tu onda natural y veis, y te da volumen. Yo la verdad es que cuando no me apetece currármelo en plan con la tenacilla y tal, me lo hago con esto y muchas veces me decís, ¿cómo te haces esas ondas tan naturales? Yo no, es que son naturales. O sea, no es que me las haga yo naturales, es que son de verdad. Y la verdad es que va súper bien este producto. Y este otro mola, porque este es para cuando ya te has peinado, o incluso cuando hoy no te has lavado el pelo y te has peinado, y lo ves que está como que ha perdido un poco de brillo, ¿no? Que te lo lavas y está maravilloso y ya al día siguiente o a los dos días está un poco más pocho. Y este de aquí, el Silk Perfume, es, te lo das cuando ya estás peinada, con el pelo seco, y hace que te brille, se ve más hidratado, o sea, es maravilloso y encima huele genial. Favoritísimos para otoño. Y para terminar, un poquito de deco, son, es que me preguntasteis un montón cuando me fui en furgo por Portugal porque me los llevé, porque son estos cojines, son cojines individuales y son blanditos, llevan espuma por dentro, son preciosos. De hecho, si los pones así los tres juntos, puede ser como más una banqueta o una mesita baja, que era como yo lo utilizaba en la furgo. Si los pones de uno en uno, porque aquí en mi casa muchas veces somos muchísimos y no me dan abasto los sofás y los sillones, y entonces pues tiro de estos por el suelo y se sienta la gente y son muy cómodos y son de muy mucho y cuestan 12 euros cada uno y son realmente preciosísimos. No sé, es que esa tienda tiene maravillas. Que por cierto, me acordé de vosotros porque muchas veces me preguntáis por la alfombra de mi casa, que es una maravilla, es un quilim gigante maravilloso, pero que realmente cuesta mucha pasta. Y vi unas alfombras étnicas en muy mucho cuando compré estos cojines, maravillosas. Y la grande del todo, no sé, costaba 40, 50, no me acuerdo, pero algo así. Y eran de verdad súper bonitas, pero súper bonitas. Pues esto ha sido todo, mis chicos. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones random. Ya sabéis que a veces hago esta, que es como una especie de brainstorm de cosas que me gustan y bueno, normalmente os suele gustar, espero que este también. Espero que lleguéis al otoño con energía, no sé, con mucha felicidad. Es que ya que se ha ido el verano, tengo ganas de que llegue el invierno, voy a ser sincera. Y la semana que viene sí que sí, os enseño el vídeo ese súper secreto donde os cuento lo que he estado haciendo últimamente sin que os enteraseis. Así que no olvidéis suscribiros para enteraros las primeras cuando llegue el lunes que viene. Os deseo una muy feliz semana. Hasta el lunes, mis chicos. Chao, chao.